En el vídeo de hoy les ofrecemos una figura decorativa formada por 6 piezas. Espero que les guste. Esta es la primera figura que vamos a confeccionar. Está formada por estas dos piezas, que esta mide 9,5 y esta mide 7,5. Y con una tirita de las que hacemos cuando estiramos el rollo de papel, de papel higiénico, pues con esta tira vamos a hacer esta bolita del centro. Es decir, que tomamos esta primera y la pegamos. Recuerden que siempre yo le dejo un centímetro para pegar. Pegamos por aquí estaba cerrado. Bien. Así que aquí ya lo tenemos pegado y esta sería la pieza de afuera. La sujetan por ambos extremos, la abren y entonces ahora vamos a la del centro, que recuerden que tiene 7,5. Hacemos lo mismo, la pegamos y la colocamos en el centro. Siempre la abrimos porque ahora aquí necesitamos que tenga esta abertura. ¿Ven? Nos queda así. Y con esta, pues vamos a hacer el rollito. El rollito tiene que quedar bien apretado. Es decir que siempre que vamos a hacer un rollito, estiramos bien, lo tenemos que tener bien estirado. Y eso lo podemos hacer con un pincel o con un lápiz o con lo que ustedes pues les sea más fácil. Esta primera, en esta esquina siempre tenemos que cerrarlo bien. Es decir, que bien apretadito aquí, todavía mucho más apretado, bien cerrado. Y entonces cuando ya empezamos a hacer el rollito, que cuando lo terminemos nos va a quedar. Nosotros vamos a hacer dos rollitos. Este va a ser el primero, que tiene una medida, porque nada más utilizamos una tira. Y para otros rollitos que vamos a hacer un poquito más grande, pues vamos a utilizar, en vez de una tira, vamos a utilizar tira y media. Y después, ¿qué hacemos? Lo empujamos por el centro para que suba el rollito un poquito. ¿Ven? Así es como vamos a hacer los rollitos todos. Y estas son las piezas que serían las primeras que vamos a colocar. Son 6. De todas las piezas que vamos a hacer, que son 6 piezas, de cada una, son 6. Bien. ¿Esta qué hacemos? Miren cómo la vamos a colocar. Colocamos 2 aquí de este a oeste y colocamos 2 encima y 2 debajo, como si fuéramos a formar una flor. Esta es la primera pieza, que quedaría así. Esto todo se pega una contra otra. Lo que pasa es que estábamos haciendo así para que ustedes vean cómo se hace. Ahora, esta sería nuestra segunda pieza. Mírenlas, aquí están, que son 6 también de esta. Aquí tenemos las medidas que vamos a utilizar. Aquí no vamos a pegarla, no vamos a cortar para pegarla, sino que lo que las vamos es a unir. ¿Ven? Aquí tenemos 6,5 centímetros y en esta, que sería en el centro, vamos a tener 5 centímetros. Solo tenemos que hacer esto, miren, doblar, ¿ven? Y esta, pues doblarla también. Así nada más, es lo único que tenemos que hacer. La abrimos un poquito aquí. ¿Y qué hacemos? Ponemos las dos juntas y las pegamos aquí. Por aquí es por donde las vamos a pegar. Es decir, que hacemos esto, ponemos un poquito de pegamento. Y ya con este pegamento se pega esta. Y así es como lo vamos a pegar porque no necesitamos que tenga ese doble. ¿Ven? Miren cómo la sujetamos con una pinza para que se pegue toda. Y esa es esta pieza que tenemos aquí. Después la abrimos bien aquí para que quede amplia y ya tenemos esta pieza. Que esta sería
nuestra segunda pieza. ¿Y dónde las vamos a colocar? Las vamos a colocar aquí, intercaladas, sin que empujen hacia el mismo borde de adentro, para que el borde de adentro sea la otra pieza. Solo colocarlas aquí. ¿Ven? Un poquito hacia adentro, pero sin que llegue al final. Así es como van a quedar. Y así vamos ampliando nuestra flor. ¿Ven? Así nos quedaría esta segunda pieza. Bien, esta es la tercera pieza que vamos a hacer. ¿Cómo la hacemos? Uniendo dos tiras de esta. Entonces, cuando ustedes abren el papel, porque le sacan tiras de un centímetro, unimos dos. Y con esto, pues, ¿qué hicimos? ¿Ven? Solo la tenemos que ir cerrando. No hay que cerrarla tampoco apretada como si fuéramos a hacer un rollito. Y la vamos soltando. La vamos soltando y ella va cogiendo forma. ¿Ven? Ella misma va cogiendo forma. Y así la medimos ahora con esta. Vamos a decirle qué cantidad de centímetros tienen que hacer. Mírenla aquí. Esta tiene 4 centímetros. Es decir, que cuando ustedes la tienen que tener de largo, 4 por encima. Esta todavía no tiene 4. Podemos soltarla un poquito más. ¿Ves? La vamos soltando y la vamos midiendo. Cuando tenga 4, ya esta tiene 4 centímetros. Entonces, cuando ya llegamos aquí, que tiene 4 centímetros, ¿qué hacemos? Pegamos aquí. Esto es sencillamente hacer un rollito ancho, irlo soltando y ya tenemos la otra pieza. ¿Ves? La van apretando o la van formando en la medida que ustedes la necesiten. Y así, pues nos queda nuestra tercera pieza. ¿Ven? Que no es difícil. Y aquí tenemos las 6. ¿Ven? Ahora, ¿dónde la vamos a colocar? La vamos a colocar aquí. ¿Ven? Es decir, que miren en qué pieza lo vamos a poner, en la más pequeña. Todas las colocamos en la más pequeña. ¿Ven? 6 también. De todas hay 6. Y aquí tenemos ya colocadas nuestras 6 piezas. Vamos a hacer ahora la otra pieza. Esta sería la otra pieza. ¿Cómo la hacemos? Tomamos una tira que también mide 9 centímetros y medio. La cerramos aquí. Esta sí la tenemos que cerrar porque es que la tenemos que ampliar. ¿Ve? La cerramos aquí. Y la mantenemos aquí. Ya, la abrimos porque esta va abierta. Esta va lo más abierta que podamos. Aquí. Y después tomamos una pequeña pieza de 3 centímetros. Miren, 3 centímetros. ¿Qué hacemos? La ponemos flexible por ambos lados. Aquí. Y esta, ¿qué hacemos? Le ponemos un poquito de pegamento aquí y otro poquito de pegamento aquí, porque esta la vamos a colocar aquí dentro. Es decir, que le ponemos un poquito aquí, no mucho, un poquito nada más. Y así la colocamos aquí. ¿Ven? ¿Cómo la colocamos? Que quede como si ustedes fueran a hacerlo un poquito hacia arriba. Que quedara más alta, un poquito más alta que el resto de la pieza. ¿Ven? Ese va a ser su adorno. Y además tenemos que hacer un rollito, que ya lo tenemos hecho aquí, como yo les dije, que tenía que ser un poquito más grande que los demás, porque este es el pequeño y este va a ser el más grande, ¿sí? Y este lo colocamos aquí. Y esa es nuestra cuarta pieza. Vamos a ver entonces cómo quedan. Ya aquí tenemos los rollitos, que era para que ustedes los vieran. Vamos a colocar esta pieza. Ahora, ¿dónde vamos a colocar la pieza?
aquí. Es decir, en este extremo donde también están estas otras bolitas. Aquí. Las vamos colocando. Cada una de ellas aquí. Son 6 también. Recuerden que de cada una vamos a tener 6. Mírenla aquí. Es decir, que recuerden que la bolita la pegamos bien aquí y esto nos quedaría como una pieza que sirve como de sostén, pero que no lo es. Así que vamos ahora a nuestra próxima pieza. Bien, esta es la próxima pieza. ¿Qué hacemos? Tomamos. Esta va a tener 5 centímetros. Tomamos una pieza, 2 tiras que tengan 5 centímetros. ¿Qué hacemos? Las unimos aquí. Le damos una pequeña forma nada más. Así. Y la pegamos aquí. Esto es lo que tiene. Solo esto nada más. La pegamos aquí. La cogemos con una pinza para que se pegue bien. Y le damos forma. Miren la forma que queremos que quede. Esta se despegó un poquito, vamos a pegarla. Vamos a pegar esta también. Y entonces aquí tenemos las piezas. ¿Cómo las colocamos? ¿Ven? Así. La ponemos así y la colocamos aquí, en esta. Cada una la vamos a colocar aquí. ¿Ven? Le vamos dando forma que queden iguales las dos y las colocamos aquí. Con la abertura aquí, ¿por qué? Porque aquí le vamos a colocar otra pieza. ¿Ven? Aquí vamos a abrir esta que ya estaba, que se ha ido pegando. Y aquí las tenemos. ¿Ven? Aquí tenemos esta y esta que iría aquí. Ahora, ¿qué hacemos? Para culminar el trabajo, le vamos a poner pues, un rollito a cada una. Y aquí tenemos nuestros 6 rollitos. ¿Que dónde los vamos a colocar? Aquí. Los pegamos aquí. Para que haga juego con el resto de la composición. Y así nos queda nuestra figura decorativa. La hicimos de un color, la hicimos blanca. Si ustedes la quieren hacer de 2 colores, también les queda muy bien. Es decir que espero que les haya gustado nuestro vídeo y nos vemos el próximo sábado.